Adrián, algo que te fa que tú no pusiste a hacer en tu juventud. Adrián, y tú dices, Adrián. Y dijiste, Adrián. No, molesto, yo jugando contigo. ¿Qué te falta? O sea, que tú no pudiste hacer porque estabas jugando béisbol, es decir, ir a la universidad, estudiar, poner un negocio o algo. ¿Alguna actividad de esa a ti que te quite, que te llame la atención, que no haya yo que quiera hacer? Bueno, no diría, porque yo nunca, yo fui como el hijo mío ahora, tiene 15 años, que le gusta la pelota. El béisbol era número uno, el otro era secundario. Y tuve chance, que tuve la oportunidad de desarrollarme y tener suerte de que la gente me escogió, los scouts y los equipos, y me dieron el chance, ¿verdad? Obviamente, yo no tengo una idea de ser un ejecutivo de ninguna clase de compañía, pero sí me gusta estar abierto a cosas que pueda prolongar lo que es mi vida personal con la familia. Y obviamente tengo inversiones, tengo cosas que quiero quizás implementar más tiempo en eso, pero no tengo mi meta que tengo que ser un ejecutivo. Pero sí, obviamente estoy abierto a hacer muchas cosas, para no solamente para mi familia, sino también para poder ayudar al medio y poder ayudar obviamente a los niños necesitados. Gracias, Adrián. Gracias.